No, la debería poner. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la cita a esta semanal que tenemos, que es un verdadero placer. Esta familia que cada, cada vez es más amplia, no es petulancia, es la verdad, y muy cariñosa. Eh, un, son ustedes tremendamente cariñosas y cariñosos y comprensivos con, con nosotros. Y por lo tanto, antes que nada darles las gracias. Un jueves más, no corra peor en riguroso directo por mi reloj, que no sé si está bien, nueve y tres minutos solo tener tres minutos arriba o abajo. Y bueno, yo les prometo que hoy hay un programa extremadamente canario y en defensa de Canarias. De la honradez en Canarias, de que haya honradez en Canarias y que no se permitan abusos y despidos gratuitos en Canarias. Nos hemos marcado esta línea. Ahora entiendo yo muchas cosas con un con algo que publica el periódico La Opinión Hoy. Que dice, más de la mitad de los residentes en Tenerife nacieron fuera de la isla. Claro, cuando uno lee esto dice, cara cartón, cara cartón me llama a mí para que nadie se querelle. Por cierto, algunos amenazantes, tápate, tápate, tápate. Digo, algunos amenazantes con querellas y tal, digo, tápate, tápate, tápate. ¿Mm? Que avergüenzas hasta tu familia. Eh, cara a cartón, porque digo, pues no vamos a estar perdiendo nuestros nuestro léxicos, nuestra forma de ser, no, nuestros escaldones, nuestra carne cabra, nuestros salmorejos pues bueno, fíjense ustedes qué gravedad de la que estoy hablando. Más de la mitad de la gente que vive aquí nos de aquí. Pero en fin. Buenas noches. No se muevan que van a tener ustedes <laughs> hoy. Programas de información y de defensa de esta tierra. Y pido la colaboración. Al que pueda buenamente, al que le cueste, se lo tenga que quitar del sustento, no. Al que pueda, se lo pueda permitir, que nos mande su opinión, que la tenemos muy en cuenta, <coughs> con su mensaje, con la palabra corra, su opinión al 270-70. De verdad que tenemos su opinión muy en cuenta y no saben ustedes los que nos ayudan ¿eh? leyendo los mensajes. Don Claudio Andrada, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge. Viene usted hoy con Ala. Busca sí. la canción. Volando voy, volando vengo, dailo, por favor. Sí, porque. Tranquilo, sin prisa. Este es un equipo. El otro día pedían que salieran en antena, lo que pasa es que son muy tímidos, no que yo, yo los quiero con locura. Y si ellos quieren, saldrán en antena las veces que quieran, porque para mí es el mejor equipo y que no se molesten los demás, con el que yo he trabajado en televisión y son ya 16 años. Ah, es un equipo extraordinario. Muy buenas noches, don Claudio. Perdón, uh -huh. el, el, lo de volando voy, volando vengo es que porque a mí me ha dado hoy por sí, poner sí, no, O sí, volar, sí. la que quiera. Volare. Sí, sí, además, volando volando voy, volando vengo, así venimos. Además, porque eh, la cuestión eh, es, de, es de altura, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es de altura. De altura y que no se confunda nadie. Esto no tiene que ver <laughs> nada, no tiene que ver nada con peleas entre compañeros o defensa del grupo. No, el día que yo lo haga por defensa del grupo lo digo. Otra cosa no, pero con mi edad, sincerito sí. Y a veces a algunos le dicen hasta algún piropo, ¿no? Por uh -huh. la trayectoria. Súbelo, súbelo. Ahí hasta algunos que vuelan con un motor. Y por raro no dan ni la vuelta. Volando, vengo, vengo, vengo. Don Pedro Martín Calero, no se cree que me había olvidado usted. Trae usted aquí oro molido, mire. El usted, oro de Canarias. El oro de Canarias. Aceite de oliva extra hecho, en, la, en arico, en los olivos de arico, y tal, que es una exquisitez. Esperemos que lo cuidemos, que lo defendamos, <laughs> lo protegemos y lo consumamos. Consumir. Es lo más grande que hay bueno, en aceite. Eso. Eh, pero no está a la venta todavía, hay, hay Es que sitios, no hay producción suficiente, se vende muy así. Pero que es una salida que estamos... Sí. Aquí y estamos para aportar cosas y soluciones y, y digamos, defender y una señora que llamaba de medianías y tal, pues efectivamente la señora tiene mucha razón, y esto es los olivos que se están plantando en la isla de Tenerife, y el martes habrá una prensa de olivos de Llano del Moro. O hoy le se la espada a usted, don eh, me parece me que tiene, le quieren quitar los cogotes, <laughs> <laughs> no. eh, déjame ver si yo sigo, ah, no, me quitaron los cuernos a mí también, joder. Venga, bien, estamos bien. bien. a ahora de tu Claudio el El está... de mío permanece. ¿eh? Y Claudio, alguna... Pedro es el que está condenado hoy. Sí, hoy me toca a mí. Y algunas personas que nos han llamado para, para algunos temas que son importantes, eh, pues el director tiene muchas cosas encima. Y posiblemente algunos le llamarán la próxima. La verdad semana, es que llegó un son demasiados. Sema, una semana ya lo espectacular. espectacular. Espectacular, espectacular. Espectacular. Capitán Morgan, cómo está usted, coño, que el Capitán Morgan está ahí con un dólar, que yo sé lo que sufrirá eso, que gracias a él me he curado, que no se lo pago con dinero, que es un tipo extraordinario, que hasta los domingos venía de la matanza a pincharme, y yo sé lo, la mala leche con lo que pone eso, don Jerónimo. Yo, yo le deseo que usted se recupere de corazón, y sabe que lo quiero muchísimo. Lo llamo todos los días para preocuparme por usted, que lo sepa la gente. Buenas noches, Jerónimo. Buenos días, don Jorge. Buenos días, está bien, buenos días. No, en directo, 9, y nueve. En directo, Morgan, días. Días. Morgan es así. Buenas noches. Morgan es así. Él es con sí, tal de joderme. Mis queridos mi querido compañeros, buenas noches a la audiencia. ¿Y ¿Cómo quiere usted que esté, don Jorge Vargas? Cerrando quirófanos del sistema público de salud, eh, impidiendo que viajen nuestros menores al extranjero a la clínica de navarra cuando se han curado de un cáncer y demás cómo quiere que esté con qué cómo quiere que tenga el ánimo pues por suerte, pues no por los suelos pues no no hoy, pues el ánimo el ánimo hay que tenerlo alto para defender e intentar que las cosas en nuestra tierra vayan mejor bueno yo les voy a adelantar algo de lo que vamos a hablar eh, ya les adelanté eh, que más de la mitad de los residentes en esta isla son foráneos a mí me parece eso gravísimo me parece uf. Nos están comiendo la identidad. A mí me va. Otra colonización me parece a mí, pero lo mismo yo estoy mal. O sea, yo estoy mal. Yo estoy medio jaira. A mí se me va la cabeza. Eh, le vamos a hablar de que Canarias recorta el gasto en personal y en empresas públicas. Viva. Aplaudo la decisión del gobierno de Canarias. Le vamos a hablar que esto hay que ponerle coto a algunas cosas. No puede subir la bombona a 2 euros en Canarias. No puede subir la bombona a estar en 14 euros. No puede subir la bombona como están los salarios. Y con el paro que hay, que vamos a ver que hay una economía subergida, brutal, porque el 30% paro abriría una guerra civil en la calle. Hombre, es noticia que el Puerto de la Cruz paga a la compañía de limpieza para que no se pongan en huelga. Coño, paguen y no la dejen llegar <coughs> al tema de la huelga. Que está el Puerto de la Cruz como para llenarlo más de mierda. Ya es lo que le faltaba. A mí me sorprende, eh, no voy a decir cuál es mi opinión, pero me sorprende que el Ayuntamiento de Santa Cruz en los tiempos que corren se gaste 200.000 euros en unificar los carteles de las calles. Cuando hemos estado viviendo en la época dorada con un cartel de cartón a la altura de Hacienda que ponía Plaza España o algo de eso, no me acuerdo. Me sorprende muchísimo don Alpidio Armas. A mí no me gustó su postura en la moción de censura, para mí usted, bueno, eh, políticamente no, pero es que no da una. O sea, está usted entullando al hierro. Primero decía, si fuera por mí quitaba la valla y que todo el mundo pasara por el túnel. Y yo le pregunto, ¿es, tú, es usted más inteligente que la naturaleza? Y si da un estampido. Y... Ahora está a nivel nacional todo el mundo quejándose que las medidas que ha, tomido, ha tomado el gobierno de Canarias han sido excesivas. Yo me cago en mis muelas, hombre. No, no han sido excesivas. No, hombre, no pero como si, si lo hubiesen sido, más vale prevenir que curar. Corre la noche. Es que, se no, perdona, Pedro. Es que parece que la restinga a todo el mundo se ha arruinado. No, no. Hay que ayudar todos con la restinga, todos con el hierro. <coughs> pero primero es la vida humana. Eh, Noticias me sorprende. La cabra siempre tira al monte y yo digo, joder, ¿cómo se cambia? Ahora Caco Senante, que lleva viviendo en Madrid no sé cuánto tiempo, nomás con un acento, quiere llevar las GAE, hacerse responsable de las GAE en Tenerife. Señor senante el del mojo picón. Y el se, que se me olvidó que te olvidé que no era suya, pero bueno, el mojo. Las GAE es lo que tienen que aclarar el pufo, el supuesto pufo que tienen. En propiedades, en abuso y tal. Y ya después, ¿es que ya en Madrid no lo quieren o qué es? Porque eh, usted es así. Usted, cuando, usted es como el reloj de Manuel de Vieira, tiene días. Es de oro. Y cuando se lo quitaba Margarita no era de oro. Cuando cogía a Margarita lo, O sea. Y le vamos a hablar de Vinter, de un verdadero abuso y atropello. Desde nuestro punto de vista, a 66 trabajadores. Y los vamos a defender. A muerte. Estamos pendientes si alguno quiere entrar, pero bueno, de todo eso le vamos a hablar y de cómo se les permite a alguno patente de corso. Como siempre, estamos con nuestro tema de, de la. De las palabras canarias, dígame, dígame, don Pedro, dígame. No, que uno de los temas es el, los temas de, de Mazo en Santa Cruz, mm -hmm. lo que está ocurriendo de esta empresa con los abonados, mm -hmm. con los clientes. Un concejal me dijo, no son abonados, son clientes de esa empresa, abonados, por, mediante una póliza. Mm -hmm. Y estoy contento porque hay dos concejales, el primer teniente de alcalde y don Damaso, que es, sí, parece pero que... Yo hoy leí, hoy, es que la prensa aquí, yo no me quiero meter con nadie, eh, de verdad cada uno en su casa pero la empresa aquí es edulcorante y hoy voy a hablar de edulcorante y de botón de sacarina que llaman uno está en una compañía aérea vergonzoso que vas de progresista mamón sí mamón mamón pues tú no puedes decir que los sueldos de los demás son ruinosos para la compañía y tú tienes un sueldo que no te lo mereces ni de coña, que lo único que hace es ser un hueleculo rastrero. Y sin capacidad para ello. Y sin capacidad para ello. Ve usted como cuando quiere es inteligente. <laughs> Don Pedro, hablaremos en masa y hablaremos de un de tema forense y de, forense y de agua y hablaremos de lo divino y lo malo, pero nos metemos en materia. Y a mí me parece, a mí, yo repito, me parece gravísimo que más del, que de cada 10 habitantes de esta isla seis sean foráneos con lo cual estamos en minoría. Y entiendo, pues vamos a ver, los que somos de aquí, a recibir con los brazos abiertos a los de fuera, los que quepan, los que, eh, pero a decirles, intégrense ustedes, copien nuestras costumbres y vamos a seguir nuestras tradiciones. Repito, ese es mi criterio, pero mis compañeros, y no se lo pierdan, pues a lo mejor está por llegar, pero yo creo que esto es un tema importante. Pues, pues, yo el otro día estuve por el norte y estaba en la matanza y en la victoria. Y yo decía, la matanza no, esta no es la matanza, está la victoria, cuando ganaron los nuestros. Los otros donde le envenenaron con el agua. Y hay unas declaraciones que pasan por alto, pero esos serán temas a tratar más adelante. Donde, repito, el señor Rivero, yo, a mí me ataca, me dan mire ya. A la, yo lo respeto mucho su opinión. No, pero que las encajo. Don el señor Rivero ya avisa una cosa. Cuidado con utilizar el sector primario canario como moneda de cambio en todos estos tratados raros. Y hoy anuncian, y ahí sí les pido su opinión, el fin de ETA, que no es el fin, ¿no? el fin es como fue Lira, entregando las armas. Y, ¿no? y esto a mí me parece una medida electoralista, ya la primera, Totalmente. De, la primera que toma en Rubalcaba para. Para cortar distancia, ahí Pachi López le andacari perdió los calzones, después el maltratador, digo el maltratador porque es condenado dos veces y confeso. Pachi López no, el, el otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acordaré. Pues dice, le pide perdón. Eguiguren. Mire, Eguiguren, 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 Eguiguren. Jesús Eguiguren. Pues mire, a mí, y ahora me estoy haciendo un cóctel de gambas que es tremendo, un cóctel, una macedonia de fruta. Pero ahora, como les doy tiempo, a mí no me dice nada, esta está acabada. <coughs> esta que se entregue, que acabe la violencia. ¿Quién, ¿Quién quiere muerto? Yo no, se entregue. Se entregan, entregan las armas y los que tengan delitos de sangre a pagar ese delito en la cárcel. En la cárcel. Ahora, ¿no? Se acabó la violencia. ¿Qué dicen ustedes cuando matan y no matan? Y yo me pongo en el pellejo de los padres, las madres o los hijos de la gente que han matado. Esto ha sido una tomadura de pelo de hace muchos años, que si de Juana Chau, Josu Ternera, en el caso Faisán la paz, pero si aquí no ha habido guerra, ha habido asesinatos por la espalda, viles asquerosos, y, y después memoria histórica, memoria histórica, vamos a tener memoria histórica, todo, el franquismo, no sé qué, tanto había con el rollo del franquismo. ¿verdad? Pues bien. Señores, arranquen cuando quieran. Bueno, pues nosotros en este programa desde hace más de cuatro años, o casi hace cuatro años, venimos defendiendo lo, lo que llamamos la ley de residencia para Canarias. Esto est estaba claro. Ahora no solamente la defienden el, la gran mayoría de los políticos aquí en Tenerife, sino a nivel europeo, desde Finlandia al sur de Europa. Mire, señores, eh, aquí en Canarias por el crecimiento económico y el boom turístico, que para mí fue demasiado teníamos que tener menos hoteles, pero de más calidad, pues necesitamos personas. Y aquí, bendito sea a las personas que han venido aquí a trabajar en esta tierra, a, a integrarse en esta tierra y a defendernos a nosotros. De hecho, la gran parte de estas personas que han llegado a esta tierra y se han integrado son más defensores. De la ley de residencia que yo mismo o que los que estamos aquí. Porque lo hemos, lo hemos demostrado. Una vez hicimos una cena para los que nos veían en este programa y casi todo, casi ninguno era de aquí, me parece, Uno, una persona o dos, eran de la península, right. extranjeros, etcétera, etcétera. Y en la calle, pues la cantidad de personas no los dice. ¿Qué ha ocurrido? Pues mire que es un desbarajuste. Aquí ha venido todo el mundo, todo el mundo y han venido muchos carotas que han venido a utilizar nuestros recursos. Y eso lo dice desde, desde el norte de Europa al sur de Europa. Esto es muy grave, que un 57% no sean canarios, y tenemos un poco que defender, defender nuestra identidad. No la no podemos perder igual que los catalanes defienden su idioma. Defender nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y defender nuestra bendita tierra. Defender desde el turismo, la agricultura y defender a nuestra gente. Eh, pero, hace, perdona, no, pero hace, me sí. interesa una opinión de Pero. Y ahora que intervenga el audio, perdona, no, era... ¿Cómo podemos hablar de que hay más habitantes foráneos que de la isla con un 30% de paro? <laughs> Economía sumergida, aparte, algo falla. Totalmente, evidente. Totalmente. Ah, no, no. Eh, eh. Eh, perdón, eh. En principio los ayuntamientos no que eh, rodeando la ley, pues empadronaban a todo el mundo. Esto era el jaguar, o como decíamos nosotros uh -huh. cuando éramos pequeños. Jauja. Yo lo que sí quiero destacar es una, un estudio que. Eh, dio a la luz eh, hace poco el instituto nacional de estadística en el cual se decía que la población española disminuiría en unos años eh, en un porcentaje bastante elevado entonces en el de ese muestreo lo iba dando por comunidades autónomas y luego ya por provincias y entonces daba la casualidad que en torno al 2020 en el resto de españa se bajaba de manera considerable y en canarias lamentablemente Aumentaba de forma considerable, y perdonen la reiteración, pero lo hago con toda intención, la población. O sea, si ahora tenemos millones mil habitantes, estábamos en torno a ciento y pico mil habitantes más, en torno a los 2.200.000 o 2.300.000. No quiero hablar de cifras, pero vamos, porque el mensaje que quiero transmitir es el aumento poblacional en torno a unos años adelante, cuando en otros lados disminuye. Señores, eso quiere decir, eso es una alarma, es una proyección, es un estudio hacia el futuro pero que si no se corrigen los factores actuales, se dan, se desarrollarán, incluso se incrementarán. Por tanto, todo lo que se ha venido diciendo, una ley de residencia, una ley, un sistema de control, un sistema de control de, de trabajo, personas que vengan a trabajar porque hay necesidades, mientras no haya necesidades no se da eh, eso, esas posibilidades de, que, de estancia y de quedarse. Entonces, y no me hablen que son ciudadanos comunitarios, porque hay muchos no comunitarios, la gran mayoría son no comunitarios. Por tanto... Eh, creo que está claro y, la, y las autoridades que rigen las autoridades autonómicas y las autoridades nacionales por supuesto que ahora va a entrar un nuevo gobierno porque pues vayan tomando nuestra los futuros senadores y los futuros diputados de la tarea que les queda por lo menos en la cuestión poblacional bueno a mí me, a mí no, no me deja eh, no me sorprende los datos porque de hecho eh, hemos siempre eh, defendido y, y, y tanto yo como muchísima gente que están situadas en esta parte entiendo yo que es razonable del problema de la, del exceso de población en las islas eh, digo razonable porque aquí nadie a nadie se le ha dicho nunca eh, vete si has venido a trabajar si has venido a colaborar si has venido a aportar pero lo que sí ocurre y eso es inevitable con un porcentaje de un 60 y un 40 es normal es normal y en cualquier lado pasa que las cuestiones propias se diluyan. Y más en un pueblo como el nuestro, que hemos siempre sido tendentes a mirar a lo de fuera más que a lo de dentro. Entonces, eso es un peligro y es un peligro de identidad. Y ustedes pensarán que es una tontería, pero no. O sea, un pueblo que no tiene identidad, no tiene proyección de futuro porque no sabe hacia dónde va, está al pairo, como se suele decir en Canarias, al pairo de los vientos. Entonces... Eso es un problema muy serio que, que yo creo que políticamente se puede, se puede limitar a través de, de mecanismos como la ley de residencia, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural es más difícil meterle mano al asunto. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, o sea, lo que para, no, para nuestros hijos, para nosotros que tenemos una cierta edad, era normal hablar de, del fulelé, del mayango, eh, de, que piden la palabra del de hoy. caldero, de tal. Bambayo, a ver quién bambayo, sabe a la gente lo que exacto, es un bambayo. De, bambayo, de los cor correvidiles, del de majapapa, o sea, de ese tipo de cosas que nosotros usamos, eso evidentemente Mahapapa con una, no población, no, bravo, con una eh, población mucho mayor, con una población mucho mayor que no es, no es, no es propia. Cuando digo no es propia, no me refiero a que tenga que haber nacido aquí, siempre decimos lo del pedigrí, que no se trata de eso. O sea, se trata simplemente de respetar las tradiciones y sobre todo la cultura a los lugares donde va. Y tampoco se trata de, de cuestiones museísticas, de que son costumbres ancestrales y tal. No, no. Es tan canario el que hace música folclórica como el que hace rock canario aquí, porque evidentemente tendrán su sello de las cosas que se hacen aquí en Canarias. Eso por un lado, el primer tema. Y el segundo tema de ETA, a mí me parece que el anuncio es un anuncio que, es, que era una evidencia: una evidencia. ETA está destrozada, Acabada. se le ha ganado por el terreno que nunca se debía haber abandonado probablemente, que era el terreno de la aplicación de la ley y de cogerlos y encarcelarlos, que es lo que se ha hecho. Es, ahí, está, ahí ha estado el triunfo desde el año 96 hasta, hasta aquí probablemente. Pero la clave de todo este asunto es que esta gente quiere salir diciendo hemos ganado todos. No. Ustedes pueden haber ganado una parte, las 800, los, 80, los 800 asesinatos. Y las 800 familias involucradas en todo eso no creo que hayan ganado nada. No creo que sea para tirar voladores. Sí, sí es para tirar voladores en el País Vasco. La población del País Vasco podrá decir, hombre, podemos vivir un poco más tranquilo a partir de ahora. Yo solo espero que esto no, no venga acompañado con ningún tipo de dádivas, ni ningún tipo de, de otorgamientos a gente que han matado. Yo soy independentista, defiendo la independencia de Canarias, probablemente... Los vascos defienden la independencia de su territorio, pero la diferencia entre unos y otros es que mis manos no están manchadas de sangre. Muy bien, señores. Eh, yo repito, y quiero. Mmm, desde la modestia que tiene este programa, es eh, defender la identidad de la tierra donde nací, donde espero morir, y defender la dignidad y el puesto de trabajo. No se pierdan el escándalo, hay un escandalazo. O sea, van a poner a 65 o 66 personas en la calle por la cara. Desde mi punto de vista, yo espero que el gobierno tome manos en...